Bueno, gente, vamos a seguir con el Let's Play de Call of Duty World at War con la siguiente misión: desalojo. Aplasta la resistencia alemana mientras te abres camino hasta el corazón de Berlín. Bueno, seguimos con Demetrio Respetrek. Y Redno, obviamente. Nuestros puños se cierran sobre seguimos atacando a los nazis, arrinconándolos más y más en Berlín. El Führer exige que todos dediquen hasta la última gota de sangre a la defensa. Los viejos, los jóvenes, los débiles. En Alemania, morirán por Alemania. Eso. Edificio a edificio, sala a sala, una rata cada uno. Como lo saca de las alcantarillas. Ay. Bueno, vamos, dale. Desalojo. Berlín. Soldado Petrarch. Wilson Fries. Dimitri, ¿está preparado? Es uno de los que más me gusta. Sí, no. Sí, me cambiaron las armas, juegos que no. ¡Töten Sie mich nicht! ¡Lloré piedad! ¡No mereces piedad! ¡Qué piedad tuvisteis con nuestra gente! ¡Espere, espere! ¡Podría ayudarnos! ¡Ayudarnos! ¡Puede morir por nosotros! ¡Mierda! ¡Mulak! ¡Esto no es guerra! ¡Es asesinato! ¡Mierda! ¡Así se acaban las guerras, Chernobyl! ¡Esto no es guerra! ¡Es asesinato! Joder, puto, pero no sería lo mismo una guerra en una guerra y asesinato, hay que matarlo. Bueno, ¡es una locura! Ay, ¡nuestros cohetes están destrozando la ciudad! ¡Adentro! ¡Alto! ¡En silencio! ¡Tómenoslos por sorpresa! Die russischen Soldaten rücken immer weiter vor. Wir sind vollständig umzingelt. Unsere Lage ist aussichtslos. Ist das, was ich den General erklären sollte? Das sollte dem General eigentlich selbst klar sein. Es sei denn... Er ist genauso arrogant wie der Führer. Da sind sie! Matenlos a todos! Granate! Granada! No, esperate que no veo un carajo, la puta. ¡Ay, no lo había visto este! ¡No tengan miedo! ¿Sabes cuál es mi opinión sobre las armas? Que todas son buenas, depende del uso y del gusto de cada uno. Es como los homosexuales, ¿no? Depende de los gustos de cada uno. A uno les gusta penetrar coñitos, otros penetrar coños maduros, otros de niños. Bueno, depende. Y a algunos les gusta que les den. Bueno, no sé cómo. No sé cómo llegué a ese tema. No me interesa seguirlo hablando. O sea, seguir hablando. ¡Ay, no! ¡El edificio se nos cae encima! Rambo. Sí, Rambo, pero hay que tener cuidado con Rambo porque me van a romper el culo por andar así. ¡Alemanes en ¡Hijo de puta! Van a matar a un aliado. Lo acabamos de salvar. ¡Un grané, hermano! ¡Ya no sirve para nada! ¡Preparados! ¡Junto a los sacos de arena! ¡Ah, pelotudo! Estaban atacando, ¡no, cuidado! ¡Sanitato! ¡Ahí va otro más! ¡Uf! ¡Sovietische Truppe! ¡Sovietis de soja! ¡Soviético de soja! ¿Dónde está? ¡Ay, sí! Uno me comentó algo de los soviéticos de soja. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Necesitamos un médico! No me acuerdo quién. Ya comenta mucho, muchísimas gracias por comentar todos los comentarios. Y algunos me los acuerdo ahora cuando estoy grabando, me salen los comentarios que me o sea, ahora mientras estoy grabando me acuerdo de algunos comentarios. Bueno, también saludo a los cabrones que siempre marcan los segundos exactos, que yo me pongo a verlo y digo que hijos de puta que son. Encima, alguno es que marcan los segundos exactos, ni un minuto antes, ni un segundo antes, ni un segundo menos. O sea, ni un segundo antes ni un segundo después. ¡Exactamente el fail! ¡Hijo de puta! Morite. ¿Y este? ¿Pelotudo? ¿Parándole a mi amigo? ¿Qué problema tenés, guacho, ¿Eh? ¿Qué te pasa, guachín? Te vamos a ir a joder, Bailame un pasito, dale. Tírate un... ¿Qué? Tírate un paso. Música de mierda. Música asquerosa. Bueno, dale, vamos. Abajo. Me sale a hablar, pero el humo puede dejarlo sin aliento. La gripe me pone... Me pone hiperactivo. Sigan agachados. En Stalingrado, Dimitri y yo nos arrastramos por muchos edificios. Eso sí es verdad. ¿Lo escuchan quejarse?
No, no me quejo. Me quejo de las muertes, no, no de ir agachado esquivando balas, y edificios en llamas y tralala, tralala. Están cerca. Ay, no, mierda. Mierda, este hijo de puta. Disparo, busquen cobertura. Encima los mato y me dan más munición. Bueno, ahora me cagaron y no me dan más munición, hijos de puta. Pero todavía tengo esto. ¿Qué hacer? Avanza por las calles con los tanques. Vamos. Berlín estará en ruinas. Sí, es verdad, Berlín va a estar en ruinas cuando termine. Y los gráficos no me habían puesto los buenos detalles que tiene, la lluvia, todo. Y ahora que lo metí en la resolución, creo que me puse a verlo yo mismo en 480p y se ve bastante mejor. Pero bueno, digamos que cuando uno hace algo así, un cambio así, le gusta que le comenten si se ve igual o no. Para ver si, si el cambio está bueno, si es mejor volver atrás. Solo que me pregunto. Segundo piso. Sigan adelante. Cuidado. Estoy listo para recibirlo. No te separes del tanque. Pero qué mierda. Me quedé con el tanque y me tira. Asegúrense de que están muertos. Dale. Mátenlos a todos. Barran de las calles a esta escoria. ¿Qué pasa? Chernov, ¿qué pasa? Se intentan rendir. Chernov, abra los ojos. ¿Cree que podemos negar la venganza de estos hombres? La muerte llega de dos maneras. Rápida o lenta. Dimitri, usted elige. ¿Sabe qué decido esto? Chernov debería haberlos disparado. Prolongar el sufrimiento de un animal es cruel. Sí, decidí esto porque no se saben las personas que habrán violado este hijo de puta. Morir quemado es una de las peores muertes que yo considero. Y por eso esto. En caso de que fuera, no sé, depende. Pero esto en una guerra, sabiendo las cosas que pudieron haber hecho, se merecen las peores muertes del mundo. Con lo que hicieron estos nazis de mierda, los niños que mataron, se merecen eso y mucho más. Disculpe que me ponga serio. Dividámonos así, por los dos. El tema me da rabia. Bueno, vale, nos dividimos. Pero acá nos dividimos. Dejen que los ojos se ajusten a la oscuridad. MG42. Sí, ojo, la oscuridad, perdóname, pero no veo un carajo. ¿Viste? ¡Dispara! Eso hago. Ah, bien, tengo bastante de la MP40, así que lo vamos a usar. ¡Cuidado! ¡Granate! ¡Short! ¡Granada! Es que se pelotó para tirar dos al mismo lugar y encima que no se muera nadie. ¡Cerca de la puerta! ¡Vamos! ¡Ametralladora en la derecha! ¡Prepárense! ¡Más rápido! ¡Hijo de puta! ¡Hay que encontrar una salida! ¡Lo haremos! ¡Habrá una salida en el otro extremo del andén! ¡Nos reagruparemos allí! ¡En la plataforma! ¿Entendido? ¡Lo maté! Vale, si estamos atravesando el metro. Esto me recuerda a Metro 2033. ¡Qué estúpido! Tier Street 3. Creo que se dice así, no me importa, ya por algo me llevo matemática, inglés, por algo me llevo todas esas materias. Bueno, la única que me llevo es matemática e inglés.
O sea, por inglés, porque no... O sea, directamente me da paja porque yo sé. Pero me da paja porque la vieja se pone a hablar pelotudez. Ay, vieja pelota. Se pone a contar su vida. ¿Qué le importa su vida? ¡Contraataque! Mierda. Matemática, bueno, ya hablé muchas veces. Dale, estoy intentando abrir la puerta. Hay que cubrirlo, arreglo. Nosotros... O sea, hay que cubrirlo mientras él intenta abrir la puerta. ¡Casi está! ¡Rápido, sargento! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Se inunda! ¡Cuidado! ¡No, abrila! ¡Pelotudo!